a todos los barranqueños. Barranca tiene una gran unidad con San Pablo, nos une las aguas del río Magdalena, y en esta gran celebración de los 52 años quiero decirle a esta región, quiero decirle a mis paisanos de San Pablo, a las colonias que están en otras partes de una otra manera, a nivel nacional, en especial en Barranca, en Bucaramanga, en todo Santander, de que este año, esta vigencia del 2020, pues todos tienen conocimiento que nos ha tocado enfrentar la pandemia del COVID, y sin embargo pues logramos que se nos aprobara el plan de desarrollo. Vamos a hacer inicio de unas obras en el mes de diciembre, en el cual de todas maneras pues siempre eso ha atrasado mucho el desarrollo en esta vigencia del 2020. Pero guarden la esperanza, tengan la seguridad con la bendición de Dios, que para el año 2021 vendrán muchas inversiones para nuestro municipio en San Pablo, en el sur de Bolívar, que es la entrada, la puerta principal de todo este cono del sur de Bolívar. Estamos trabajando, de todas formas nosotros guardamos la esperanza que la inversión desde el gobierno nacional, del gobierno departamental de Bolívar, sea una inversión importante, porque necesitamos con urgencia transformar al municipio de San Pablo en el sur de Bolívar. Hoy en día devolverle al país o devolverle a los territorios, a los campesinos especialmente, inversión para pagar, dar esa indemnización en obras que nosotros desde ya tenemos formulados al día de hoy, 12 proyectos de iniciativa del gobierno municipal presentados ante las instancias de los PDE.